El futuro del agua es muy complejo y existen muchos desafíos. La falta de acceso al agua potable, el saneamiento básico, la degradación de los ecosistemas, el uso intensivo del agua para desarrollo económico, el cambio climático, imponen grandes retos para nuestro país y más para la región central. Por su número de habitantes, su desarrollo socioeconómico y su sostenibilidad. Para afrontar estos desafíos surge el concepto de seguridad hídrica. ¿Sabes qué es? Es la capacidad de la población de salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sostener el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico de las regiones. Por esta razón, la RAPE y el PNUD se dan a la tarea de formular un plan que busca generar las mejores condiciones para alcanzar la seguridad hídrica de la región central desde los ámbitos técnico, estratégico y político, contando con la participación de los departamentos socios de la RAPE: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Huila, Tolima y Bogotá, Distrito Capital. Este plan busca mejorar el conocimiento de la población sobre la seguridad hídrica de la región central y establecer una base de información común y acordada que permita comprender el estado de las 78 cuencas hídricas que proveen agua a 16 millones de personas, creando sinergias con los diversos actores para alcanzar la seguridad hídrica mediante proyectos e iniciativas de gran impacto. El Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central contempla 5 dimensiones, las cuales presentan grandes desafíos y retos para la región. Nivel de gobernanza y marco institucional para la seguridad hídrica. Con el apoyo de la RAPE, con el apoyo del PNUD, hemos venido haciendo aquellas acciones que consideramos que son necesarias para lograr el objetivo que es llegar a esa seguridad hídrica, a esa gobernanza del agua. Estado de recurso hídrico. Colombia era uno de los países con más riqueza hídrica y en un lapso de 40 años eso ha cambiado absolutamente. Y la deforestación, la minería, todos los procesos extractivistas pues van afectando las cuencas hídricas y hoy en día ya no somos ese país con una riqueza hídrica tan grande. Estado de conservación de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua. La acción que estoy llevando a cabo para esta seguridad hídrica es tomar la reforestación de nuestras cuencas para que asimismo nuestras colchas de humedad se conserven. Nivel de riesgo climático. Tenemos que concientizarnos porque de aquí al futuro, por el recalentamiento global y la contaminación, se nos está acabando. Y con los fuertes ondas de calor, se está secando muy rápidamente. Estado de las condiciones socioeconómicas para la seguridad hídrica. La infraestructura que permita la disponibilidad de agua en la región central es fundamental para asegurar el recurso hídrico para las personas y los sectores productivos, al tiempo que se garantice el desarrollo económico y social que depende de este preciado líquido. Para dar respuesta a esos desafíos de la seguridad hídrica, este plan propone un marco estratégico y programático al 2050 para garantizar la seguridad hídrica de la región central mediante una hoja de ruta con acciones que requieren de la participación de todos los actores involucrados, desde las comunidades que usan el agua hasta las instituciones que se encargan de su ordenamiento y gestión. Uno de los principales desafíos es avanzar hacia una inversión eficiente para proteger la salud de los ecosistemas y contar con la infraestructura adecuada para el uso del recurso hídrico. Además, el empoderamiento de las comunidades junto con un actuar institucional coordinado son claves para la seguridad hídrica. El Plan de Seguridad Hídrica propone 3 líneas de trabajo para abordar estos desafíos. Primero, fortalecer la gobernanza y capacidad institucional para la seguridad hídrica. Esta línea propone proyectos orientados a trabajo en el fortalecimiento de capacidades con comunidades para la seguridad hídrica local, mejor información para la toma de decisiones, uso eficiente de la inversión en el recurso hídrico. Segundo, protección de los servicios ecosistémicos para la provisión de agua y la resiliencia climática. Estrategia para la gestión de páramos,
alertas tempranas comunitarias. Tercero, gestión del agua para las personas y los sistemas productivos sostenibles. Infraestructura eficiente para el agua. Economía circular del agua. Para potenciar las acciones, el Plan de Seguridad Hídrica propone unas áreas esenciales para la seguridad hídrica, ELSA, indicando espacialmente dónde tendrían mayor impacto la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, teniendo en cuenta las categorías de gestión, protección y restauración del territorio. El Plan de Seguridad Hídrica es una hoja ruta clara para trabajar en la región central desde un enfoque interinstitucional, multiescalar y multiactor para sentar las bases para un desarrollo sostenible, teniendo como eje central el uso del agua. Por eso, el Plan de Seguridad Hídrica es la base para planificar, financiar, implementar y monitorear sus acciones buscando socios y alianzas para su aseguramiento. El Plan de Seguridad Hídrica que hoy se presenta es un enfoque innovador. Innovador porque es la primera vez que el país presenta un índice de seguridad hídrica que aborda de manera multidimensional e integral varios aspectos que tienen que ver justamente con el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Así seguiremos trabajando de la mano de los socios de la región central para que el Pacto del Sumapaz siga avanzando